Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Bienvenidos a este curso introductorio al idioma inglés. Hello, curso de inglés. Hello, curso de inglés. Nuestra meta es que aprendamos, aprendamos tú y yo a hablar en inglés. Hello, curso de inglés. Hello, curso de inglés. Hi, how are you? Bienvenidos a una nueva lección de Hello 2, el curso de Aprendamos que nos ayudará a llegar a un nivel básico de inglés muy importante en situaciones reales. Mi nombre es Juan Carlos Amador. Y mi nombre es Rubén Morán. Y casualmente ese es el tema de la lección de hoy. What's your name? O sea, ¿cuál es tu nombre? Ese es el nombre. Y es muy importante aprender a responder esa pregunta de una forma correcta, ya que podrían existir pequeñas variaciones en la respuesta. Variaciones en la respuesta, no te entiendo. Bueno, hagamos un ejemplo. Si te pregunto, what's your name, ¿cómo responderías a la pregunta? What's your name, ¿cuál es tu nombre? Bueno, te diría, my name is Juan Carlos. Muy bien, pero muchas veces, por ejemplo, para trámites en los cuales tienes que dar información más detallada, esta información puede ser un poco más compleja, te piden más información. En ese caso, te encontrarías con preguntas como, por ejemplo, what's your first name? Ahora entiendo tu punto. Pueden existir algunas variaciones de la frase what's your name. Así es. Por ejemplo, muchas personas piensan que last name significa segundo nombre o tu último nombre debido a que la palabra last significa último. Pero no es así. En realidad, last name es apellido. Y segundo nombre se dice middle name. Y en cuanto a deletrear, no crean que es nada complicado. Esto aquí es sencillo, simplemente es aprenderse el abecedario, pensar en la letra, pensarla en inglés e irla repitiendo en el orden que es necesario, ¿no? Y eso es muy útil, especialmente cuando llegas a un hotel, por ejemplo, te piden tus datos personales y tienes que deletrear. Muy útil. Y más aún si estás del otro lado y eres la persona que debe escuchar al cliente y deletrear su nombre para escribirlo correctamente. Entonces, debes dominar el alfabeto y los números en inglés. Esto es solo el comienzo de lo que vamos a ver en la lección de hoy porque tenemos bastantes cosas. Así que quédense con nosotros. Esto es Hello 2. En la lección de hoy aprenderemos a dar información personal como nuestro nombre, apellido, dirección y número de teléfono. What is your first name? My first name is Brian. What is your middle name? My middle name is Jack. Revisaremos el abecedario ordenado por sonidos para recordar la pronunciación de cada letra. F, L, M, N, S, X. Y recordaremos cómo se pronuncian los números, algo que podremos utilizar para poder decir qué hora es. Excuse me, what time is it? It's 4:00. Thank you. Una historieta nos recordará los días y horarios en que se emiten las clases televisivas. 11:00. Hello, it's at 11:00. Mary. Mary, your book. What time is it? Y como es habitual, pondremos en práctica lo aprendido repitiendo la letra de una canción. 8:00. What time is it? Lesson 2. What's your name? Lección 2. ¿Cuál es tu nombre? 5:39. Al iniciar la lección de hoy, hemos enfatizado la importancia de saber deletrear. Hoy en día, todos tenemos que escribir un correo electrónico, de repente tenemos que dictar nuestro correo electrónico a una persona. Por eso es importante hacer esto y hacerlo bien, o si no, no va a llegar a ningún lado ese correo, ¿no? ¿No es así, Rubén? Así es, Juan Carlos. Más aún si tienes en cuenta que un error en alguna letra o en algún número es suficiente para que nuestro correo, nuestro email, no llegue al destinatario. Ahora veremos nuestro primer video, que es un diálogo extenso en el aeropuerto. Pero, aunque sea extenso, tú podrás comprender lo que allí sucede. Ya lo verás.
es una situación que puede darse en otro lugar, como el lobby de un hotel, la rectoría de un colegio, una oficina comercial, un banco. ¿No es así, Rubén? Así es. Veamos de qué manera podemos averiguar varios datos de una persona utilizando preguntas que comienzan con la frase What's your? Aprendamos. What is your first name? Good afternoon. Good afternoon. My name is Erica. Welcome to the airport. Thank you. This is my ticket. Excellent. What is your first name? My first name is Brian. What is your middle name? My middle name is Jack. And what is your last name? My last name is Miller. Okay, Mr. Miller, what is your telephone number? My telephone number is 00385-91530. Whoa, whoa. 00535-91530-52222. Yes, I'm from Split, Croatia. Wow, Split, Croatia. Where is your address in Split, Croatia? My address is Central Avenue, 3567. Perfect. And what is your email? My email is brian@hotmail.com. Can you spell it, please? Yes, it's B-R-I-A-N. Okay. Here is your ticket, Mr. Miller. Thank you. You're welcome. Goodbye. Goodbye. Como vimos, la pregunta What is your, o lo que es lo mismo What's your, sirve para preguntar de todo, no solamente el nombre What's your name, sino cualquier otra cosa, ¿no verdad? Así es. La palabra what significa qué o cuál. Y de hecho, si no entendemos lo que alguien nos está preguntando, podemos preguntarle a esta persona What? Y si quiero preguntar qué de qué, What of what? No, pues Juan Carlos, no siempre vas a traducir palabra por palabra. Bueno, ya mejor sigamos con la lección. Como estábamos diciendo, puedes preguntar todo tipo de información personal, comenzando con esta frase, What's your? Me refiero a What's your name? What's your address? What's your telephone number? What's your email? ¿Qué te parece si repasamos todas estas preguntas con el siguiente video? Me parece una muy buena idea. Aprendamos. What is your first name? What is your first name? What is your middle name? What is your middle name? What is your last name? And what is your last name? What is your telephone number? What is your telephone number? What is your address? What is your address in Split, Croatia? What's your email? And what is your email? ¿Lo has visto? Puedes obtener mucha información de otra persona iniciando tus preguntas con What's your? ¿No te parece, Juan Carlos? Así es, pero ahora, si me ponen en este momento a deletrear mi correo electrónico, mi email, quizás me pongan en aprietos. A la final tengan que empezar a cantar la cancioncita esa de ABC porque no me da. Bueno, pero esa canción es muy útil. Pero además te voy a dar un truquito para recordar la pronunciación de las letras del alfabeto. Ah, hubieras dicho que tenías un truquito para recordar las letras del alfabeto, pues hubiéramos empezado por ahí, pues. Claro que sí. Escucha. Vamos a agrupar las letras por sus sonidos en inglés. Repite tú también en tu casa conmigo. Todas las siguientes letras suenan I. Escucha. B, C, D, E, G, P, T, V, Z. En cambio, las siguientes letras tienen un sonido de E. Observa. F, L, M, N, S, X. ¿Qué tal? ¿Se te está haciendo fácil o difícil? Vamos con el siguiente grupo. Estas letras tienen un sonido de A. Escucha con atención. A, H,
J-K. Las que siguen tienen un sonido de U. Pon atención. Q, U, W. Ahora vamos a finalizar con las letras I y la letra Y, que en inglés tienen un sonido de I. Escucha. I, Y. Y las dos últimas letras. La O se pronuncia O. Y nuestra última letra, la letra R, que tiene una pronunciación muy particular. R. Recuerda que tienes el alfabeto ordenado por sonidos en la práctica número 6 de tu CD de audio. Rubén, el truquito que nos has dado para recordar el alfabeto, la verdad, ha sido excelente, ¿eh? ¿Y sabes qué también es muy útil de aprender, al igual que las letras y el alfabeto? Los números. Pero bien, antes de aprender las palabras que nos van a ayudar a contar hasta el infinito, ¿por qué no vemos un video de una actividad turística que sirve perfectamente también para pues practicar los números? Veamos. Numbers. Good morning, I'm Marcus. Good morning, Marcus. I'm Tati. I'm your tourist guide. Nice to meet you, Tati. Nice to meet you, too. This is Cerro Santa Ana, and it has 444 steps. Wow. Step number 20. Step number 50. Step number 100. 200. Okay, let's go. Come on, let's go. 444 steps. Welcome to Guayaquil. ¡444 escalones! ¡Qué bravo! Créeme, quedé más cansado que la guía turística, ¿eh? No sea flojo, Juan Carlos. Además, la vista desde la Plaza del Mirador, allí en el Cerro Santa Ana, es preciosa. Deberías aprender los números. La próxima vez que subas al cerro, vas contando escalón por escalón en inglés. Qué interesante. Ahí sí, te doy toda la razón. Comencemos entonces. Así es. Repite conmigo en tu casa. Primero, los números del 1 al 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El número que siempre se me ha hecho complicado es el 3. 3 es difícil. 3 comienza con TH y estas letras juntas se pronuncian usualmente como una Zeta, three. Three. Sigamos con los números hasta el 20. Presta atención porque desde el número 13 en adelante, la pronunciación de los números es muy similar a las que van del 3 en adelante. Solo que se le añade la palabra teen al final. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nos faltan las decenas, 30, 40, 50. Vamos a repasarlas, verás que es muy simple. 30, 40, 50, 60,
70, 80, 90. Las decenas se pronuncian como el número, pero con una T y una Y al final, el T. En este caso, 30, 40, 50, 60. ¿No es así? Así es. Y el acento está al inicio. 40, 50. Mientras que en los números del 13 al 19, el acento va al final de la palabra. Escucha el número 14. Se dice 14. Y el número 40 se dice 40. Y para contar, ¿qué hacemos? Es muy fácil. Simplemente se dice el número de la decena, por ejemplo, 20, y se le añaden los números del 1 al 9. Por ejemplo, 21, 22, 23, etc. Como en español, 21, 22, 23, entiendo. Así es, pero la diferencia es que en español variamos los números un poco, ya que no decimos 21, 22. En inglés no variamos la forma de los números, solo unimos palabras. Rubén, quedan tres palabras más que nos ayudarán a contar infinitamente. Así es. ¿Qué te parece si las recordamos? Adelante. 100, 1,000, 1,000,000. Puedes practicar la pronunciación de los números con tu CD de audio en las prácticas 7, 8 y 9. Este material deberás revisarlo varias veces. Mientras más lo escuches, acuérdate, te irá muchísimo mejor. Así es, aprender los números te será de gran utilidad para poder realizar algo tan básico como decir la hora. Bien, hemos revisado mucha información y es momento para un break. Esa es la palabra para corte. Al volver, vamos a recordar cómo dar la hora y los nombres de los días de la semana. Pero ahora, no te pierdas la información para poder inscribirte y ser alumno de Hello 2, curso introductorio al idioma inglés. Ya regresamos. Estás viendo el segundo nivel de Hello, curso introductorio al idioma inglés. Si deseas ser alumno, sigue los siguientes pasos. Inscríbete gratuitamente en el centro tutorial o en el CAMI más cercano a tu hogar. Con tu inscripción recibirás el libro de texto y el CD de audio. Sigue las clases por televisión los días martes y jueves a las 11 horas o sus repeticiones los días sábados y domingos a las 7 horas. Antes y después de cada emisión televisiva, realiza las actividades que te propone el libro y practica con el CD de audio. Good morning. Good afternoon. Escuchar y repetir es la mejor opción para mejorar tu pronunciación. Si tienes dudas sobre los temas, las actividades o la modalidad de estudio, puedes acercarte a nuestro centro tutorial o comunicarte con nuestros tutores por teléfono o correo electrónico. Al finalizar el curso, completa el test para medir tus conocimientos. Envíalo al centro tutorial o al lugar donde te hayas inscrito y así podrás obtener un certificado avalado por la Dirección de Acción Social y Educación de la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil y la Fundación Ecuador. Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Continuamos con Hello 2. Quiero recordarles que este curso es gratuito y que incluye un libro y un CD para su mejor aprendizaje. Cualquier duda que ustedes tengan del curso, nosotros contamos también con centros tutoriales, los cuales atenderán cualquiera de sus llamadas gratuitamente y le van a solucionar cualquier problema que tengan a lo largo del curso. Así es. Pero les recuerdo que este curso está diseñado para el autoaprendizaje. Así que si practicas y pones atención a las teletutorías, no tendrás problema. ¿Sabes qué hora es? Es hora de aprender la hora. Muy bien. En la misma forma en que aprendimos a preguntar por un nombre, what's your name, podemos usar what, como vimos significa cuál o qué, para preguntar por la hora. Así diremos, what time is it? Y para aprender a responder esa pregunta, hemos preparado el siguiente video. Aprendamos. What time is it? Stop, Ben. What time is it? It's 11:10. What time is it? What time is it? It's 12:30.
Wow, it's time to lunch. Yes. What time is it? Excuse me, what time is it? It's 4 o'clock. Thank you. Hablemos un poco de cómo responder a la pregunta What time is it? Si en español, Juan Carlos, por ejemplo, digo 7 y 10, ¿cómo dirías eso en inglés? 7 and 10. Pues sí, esa es la traducción exacta. Sin embargo, no siempre te resultará traducir palabra por palabra. De hecho, decir la hora en inglés es mucho más simple. Olvídate de decir and. Es suficiente con leer los números de la hora y los minutos uno después del otro. En este caso, son las 7 y 10, se dice it's 7:10. Vamos con otro, Juan Carlos, otro intento. What time is it? It's 11:40. Muy bien, very good. And what time is it? It's one, nada más. Muy bien. Para horas exactas o enteras se usa la expresión o'clock. It's 1 o'clock. Y eso sirve para 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock. Por ahora creo que nunca vas a olvidar cómo preguntar la hora. En este momento te vamos a dar una canción que te ayudará a reforzar el tema. Déjate llevar por el ritmo y trata de cantarla. What time is it? What time is it? 5:15, 8 o'clock. What time is it? What time is it? 3:25, 5:39. I wanna show you how to tell the time, and we will learn how to tell it fine. What time is it? What time is it? 7:45, 12 o'clock. What time is it? What time is it? 8:39, 10 o'clock. I wanna show you how to tell the time, then we will learn how to tell it fine. I wanna show you how to read. Oye, chévere la canción. ¿Tú estás encargado de toda la música del programa otra vez? Lo siento, pero no estoy autorizado a revelar esa información. Ahora estás hecho el enigmático. Mejor continuemos con el programa. Creo que estamos listos para practicar una pregunta muy útil, sobre todo cuando uno anda un poco despistado. What day is it? Y lo importante, lo bueno, señores alumnos, es que en inglés y en español los días de la semana solo son 7. Ah, también eres gracioso. ¿Y si te acuerdas de los 7 días de la semana? No, mejor veamos la placa. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Siempre me he confundido entre Tuesday y Thursday. Bueno, tal vez te ayude a recordar que el día que viene después, el más largo, o jueves, es Thursday. No es el más largo. Mientras más cerca del viernes, más cortos se hacen los días, ¿no? Bueno, me refiero a la cantidad de letras. O también te puede ayudar a recordar que Tuesday, es decir, martes, se pronuncia con T. Mientras que el día jueves tiene un sonido que no es nuevo para nosotros. El del sonido de TH. Jueves se dice Thursday. Ya sabemos preguntar y responder. What day is it? What time is it? Entonces, creo que estamos preparados para el siguiente video. What day is it today? And what time is it? Hey, Wade. What day is it? It's Thursday. Ah, and what time is it? It's 4:15. Ah, it's time to study. Okay. Hey, Ellie. What day is it? It's Monday. And what time is it? It's 10 o'clock. Oh, it's time to work. Bye. Okay, bye. What day is it today? And what time is it?
What day is it? It is Friday. And what time is it? It is 9 o'clock. It's time to start class. Y Juan Carlos, ¿te quedó claro? Clarísimo. Y es más, siguiendo con mi flash informativo, ya puedo decirte que Hello 2 is at 11 o'clock on Tuesday and Thursday, and at 7 o'clock on Saturday and Sunday. Sí, si te pierdes alguno de los programas televisivos, puedes asistir a nuestro centro tutorial y allí podrás recuperar la clase. Es preferible esto antes que salir corriendo y llevarte todo por delante para llegar a tiempo al programa. Yo sé por qué te lo digo. Aprendamos. What day is it today? It's Thursday. Thursday. And what time is it? It's 11 o'clock. 11 o'clock? Hello, it's at 11 o'clock. Mary! Mary, your book. Hello is at 11 o'clock on Tuesdays and Thursdays, and at 7 o'clock on Saturdays and Sundays. Ese hombre recibió todas las lecciones de un solo golpe. Pobrecito. Ya has visto por qué lo decía, ¿no? Hoy hemos revisado mucha información, bastantes cosas, así que es importante que agarres tu libro y revises la lección número 2 y repases. Así es. Antes de despedirnos, repasemos lo que hemos aprendido el día de hoy. En la lección de hoy, aprendimos a dar información personal respondiendo a preguntas que siempre empiezan con What's your? What is your first name? My first name is Brian. What is your middle name? My middle name is Jack. Aprendimos a reconocer las letras del abecedario por sus sonidos. F, L, M, N, S, X. Recordamos la pronunciación de los números para poder decir qué hora es. Excuse me, what time is it? It's 4 o'clock. Thank you. Si no estabas seguro de los horarios de este curso, la historieta lo dejó claro. 11 o'clock. Hello, it's at 11 o'clock. Mary, Mary, your book. What time is it? Y como siempre, escuchamos una canción para ejercitar lo aprendido. Por hoy es todo. Espero les sirva bastante lo que hemos visto en la lección del día de hoy. Y tienes que practicar todo lo que aprendes, acuérdate de eso. Anímate, conversalo con tu familia, con tus amigos. Dile que pueden inscribirse en este curso que es gratuito. Acuérdate que con la inscripción de este curso recibes este libro y este CD con los cuales puedes practicar todos los días si quieres para que pues tu inglés mejore con el tiempo, ¿no? Así es, no te puedes perder el siguiente programa, ya que revisaremos nuevamente los contenidos de las lecciones 1 y 2. Así es, será nuestro primer repaso. Goodbye. Bye, hasta la próxima lección. Bienvenidos a este curso introductorio al idioma inglés. Nuestra meta es que aprendamos. Aprendamos tú y yo a hablar en inglés. Hello, curso de inglés. Hello, curso de inglés. Bienvenidos. Welcome to the show. Curso de inglés. Hello, curso de inglés. Hello, curso de inglés. Hello, curso de inglés. Nivel 2.